Show me this road I follow. No matter where it leads, you can take me down this winding trail. El Burgos comienza a ver la luz al final del túnel. El triunfo en Salamanca con 10 futbolistas sobre el terreno de juego y una obra de arte de Galder Cerrajería y Miki Muñoz culminando una gran jugada de equipo ha terminado por reconvertir a los más descreídos con este bloque, con esta plantilla que dirige José María Salmerón, que va a recibir este fin de semana en la mediodía del domingo al colista del grupo segundo, al Club Deportivo Tudelano. Un partido, un encuentro que analizamos en una nueva edición, en una nueva entrega de BC Fezón. La victoria en Salamanca ha elevado todavía más el ánimo en el seno del Burgos Club de Fútbol. Las dificultades que superó el equipo en el Helmántico han hecho sentir orgullo al cuerpo técnico. Me quedo con que tuvimos 11 o 12 o 14 guerreros en el campo. Me quedo con la gente que no salió, cómo animaba a sus compañeros desde el banquillo. Me quedo como esa gente que no tuvo minutos para y no pudo participar. Lo contenta que estaba dentro del vestuario, es decir, me quedo con todo eso, con la unión que siempre ha habido en este vestuario, pero sí es cierto que ahora, como los resultados y sobre todo el juego es mejor que hace tiempo, hay muchísima más unión. Una cita trampa aguarda a los burgalesistas este fin de semana. El colista viene al plantío, pero nadie se fía de la situación clasificatoria del Tudelano y la ven como un peligro. Casi el mayor peligro, uno de los peligros más importantes que tiene es el tema de la clasificación, ¿no? Él tiene que ganar o tiene que puntuar aquí en el plantío sí o sí, porque si no ya sus opciones menguan de poder mantener la categoría. A pesar de ocupar el farolillo rojo, el cuadro navarro tiene ciertas virtudes que le hacen ser un hueso más complicado de roer de lo que parece. Es un equipo duro, es un equipo que se repliega bien, es un equipo que las transiciones es rápido, a lo mejor no tienen una excesiva calidad, pero es un equipo que te compromete mucho. Se espera un partido duro y cerrado, en el que el papel de la afición será una vez más fundamental. Va a ser un partido complicado que necesitamos que la afición esté tranquila, que nos anime desde el minuto 0 hasta el minuto 90. Va a ser un partido largo, no se va a ganar en el minuto 6. Es decir, seguramente se llegue con un marcador ajustado al final y ahí es cuando vamos a necesitar el aliento de la afición. Los blanquinegros buscarán la cuarta consecutiva el domingo a las 12 del mediodía. Este será el banquillo que ocupe el Club Deportivo Tudelano este domingo aquí en el plantío. Analizamos al equipo que dirige desde hace un par de semanas Nacho Martín en nuestro scouting. Para esta jornada de liga al Burgos le toca recibir a un clásico de la categoría que está pasando por muchos problemas y al que una derrota en el plantío podría colocarle con un pie en tercera. El Tudelano solo ha conseguido 3 victorias en toda la temporada, la última en la jornada 11 en su feudo ante el Leioa. Esa terrible racha sin conocer la victoria ha dejado a los navarros como colistas con tan solo 20 puntos. Además, su único triunfo fuera de casa fue en la cuarta jornada en el campo del Real Unión. A nivel estadístico, los de Tudela solo han conseguido marcar 23 goles, mientras que el veterano ex del Burgos Mikel Pagola y Óscar López han tenido que recoger los balones de sus redes en 40 ocasiones. En la ida en el Ciudad de Tudela, al Burgos se le escapó un partido que tenía controlado para terminar empatando a 2. Marcelo anotó las dianas blanquinegras, mientras que Meseguer y Adrián Socorro igualaron para los en aquella ocasión locales. Del esfuerzo sin recompensa al premio al fin conseguido, el
gol del brasilero Thiago inició la supervictoria ante el Atlético de Madrid. Bravo por los chicos de Pechu, que acarician la permanencia en el grupo quinto de la División de Honor. Hola a todos, mi nombre es Candela Blanco, soy la vicepresidenta de la Fundación Burgos Club de Fútbol. Quería invitarlos a todos a conocer lo que será nuestra primera gala solidaria. La idea de la gala surgió hace varios meses, pero bueno, la convertimos en un hecho hace ya 2 meses atrás. Comenzamos trabajando con el equipo de oficinas, que se involucró mucho en este proceso, y también con la directiva, que les gustó mucho la idea y siempre siguen mis locuras. Sorpresivamente, en 3 días logramos vender la totalidad de comensales para el evento, cosa que nos sorprendió gratamente la respuesta de la gente. Y yo creo que esta gala va a ser la primera de muchas. En este caso, bueno, empezamos por esclerosis múltiple y su proyecto, pero la idea es que siga continuando con el correr de los años. Bueno, en la gala va a haber muchas sorpresas, va a ser dinámica, no va a ser la típica gala que se esperan encontrar. Acudirán 396 personas, estarán involucrados también parte del equipo de oficinas y parte del cuerpo técnico, también la plantilla, cosa que nos parece fundamental, porque está buenísimo que también los jugadores se involucren fuera de lo que es el ámbito deportivo con este tipo de acciones sociales que lo constituyen a uno como ser humano, en definitiva. Va a haber subastas de equipaciones de equipos de primera categoría, va a haber cajas sorpresas por un valor simbólico que van a tener premios aleatorios y que van a ser desconocidos, y va a haber shows en vivo. Espero que sea una noche diferente, donde la gente tome un poco más de conciencia acerca de las realidades que hay en Burgos, que no son ajenas a ninguna familia, y que bueno, que de a poco también se vayan inspirando y vayan involucrándose un poquito más de lo que ya hacen por la ciudad. Fue un cable a tierra. Considero que era un trabajo impensado. Realmente siempre lo había hecho part-time en Argentina, ad honorem, otro tipo de compromiso, digamos, asumido con este tipo de entidades, y hoy en día que me toca de lleno, que estoy abocada un 100% de mi día a esto, creo que me hace muy bien, más allá de modo profesional, porque estoy aprendiendo muchísimo, sino también a modo personal. Creo que es una caricia al alma este tipo de trabajos y le hace bien a cualquier persona. La mala noticia es que tenemos todo vendido. La buena es que aún pueden colaborar con la causa sumándose a nuestra fila cero. En las cuentas oficiales del club van a poder ver el número de cuenta de la fundación y bajo el concepto Gala Solidaria van a poder hacer su aporte. Desde ya quiero agradecer mucho a todos los que participaron de esta gala y a todos los que lo harán a través de la fila cero. Slowly, such a perfect view. Tell me what you wanna. Simple conversation, share a drink or two. Up until you left her. I thought this was a dream. Según me fui hace 6 años, siempre he querido volver, así que, pero bueno, el tema del fichaje se fraguó a última hora, porque yo estaba convocado contra el Sevilla, me acuerdo, en Copa del Rey. Salió el interés de Burgos, allí no estaba jugando prácticamente nada, y aquí pues la verdad que tenía ganas de venir. Michu me conoce desde siempre, desde Oviedo, y no me lo pensé. La verdad que creo que he tomado una buena decisión, el equipo está bien, la ciudad está volcada con el equipo, y qué mejor manera que seguir aquí. Lleva un año muy complicado, muy duro, para mi forma de ver la vida, que soy una persona que siempre está con bromas, con chistes malos, al final ya no me quieren ni ver los compañeros de lo malos que son,
Y para mi forma de ver la vida y mi optimismo, pues yo estaba este año un poco, no tristón, pero sí que es verdad que me estaba costando, ¿no? Y la verdad que salió la opción de Burgos, que siempre ha sido una opción factible todos los años, y yo quería venir aquí, que conozco bien la ciudad, conozco a la gente, conozco el equipo, y la verdad que estoy como un niño con zapatos nuevos. Sí, porque por desgracia el fútbol te da siempre más quebraderos de cabeza que alegrías, y poder vivir un ascenso, la verdad que es muy recomendable, se lo recomiendo a todo el mundo. Este año pues no he tenido la suerte de poder contar con minutos, pero bueno, la verdad que ojalá podamos vivir aquí algo parecido. No, ahora siempre me ha gustado pegarla de puntera, al final en el área es uno de los recursos que hay, ¿no? Siempre se dice que no hay tiempo para controlar el balón, pues digo, a ver, le pego con la uña y a donde vaya. Por suerte fue para adentro, ahora llevo 2 semanas que tengo las 2 uñas, las tengo negras, porque me he comprado botas nuevas y siempre me pasa lo mismo, porque yo creo que soy un poco masoca, siempre me compro una talla menos de la mía, y la verdad que, nada, contento por la victoria, de la manera que se ganó, con uno menos, yendo al ataque, la verdad que, joder, es un triunfo de mucho mérito. No sé si está inferior o que yo no sé mi talla, porque siempre iba una talla 45, tengo un barco de la Virgen, pero la verdad que no sé, siempre me pasa lo mismo. Me pongo la bota, no sé si es porque no las mojo o no las pongo a remojo el día anterior, pero siempre me pasa lo mismo. Me hacen tope con la uña y a tomar por saco. O sea, dentro de un mes habrá que cambiar la uña. Y yo al final venía sin jugar, no prácticamente nada. Miki también venía sin jugar. Es complicado, ¿no? De meterse en una dinámica de un equipo nuevo. Él llegó 2 semanas antes que yo. Yo llegué prácticamente un viernes y el domingo ya estábamos jugando en Calahorra. Es complicado, ¿no? Pues el compenetrarte bien con tu compañero, pero bueno, ya no solo Miki, ¿no? Los jugadores que se están quedando en el banquillo, la verdad que tú ves el banquillo ahora mismo y da miedo, ¿no? Es el Suna Michel y el Gale de Burgos, es el símil. Pero bueno, la verdad que esto es como toda la vida. Los periódicos sale de interés de aquí, interés de allá, pero luego lo real, para mí fue una sorpresa, ¿no? Que un día que estás ahí en una nube, como quien dice, por haber eliminado a un Primera División de Copa del Rey, que se acuerden de ti de esa manera y que te mantén y que te corrían, pues la verdad que para mí supuso un día importante. Se me escapó encima alguna lagrimilla, que no suele ser fácil en uno del norte, así que la verdad que fue un día bonito, duro a la vez, pero bueno, porque las despedidas son lo que son, pero bueno, ya tenía en mente ya venir aquí, así que el día siguiente estaba entrenando aquí y compitiendo. Yo creo que en eso no gastamos ni un segundo de energía, ¿no? Nosotros ahora mismo vamos a preparar el partido del Tulano como mejor lo sabemos hacer. La semana que viene vendrá otro equipo, luego la semana que viene otro. La verdad que nos va bien así, vamos yendo partido a partido. O sea, es un tópico que se dice, pero la verdad que hay que pensar así, porque cuando empiezas a pensar que eres el Bayern de Múnich, el domingo te van a pintar la cara. Así que vamos pasito a pasito, vamos a respetar al Tulano, que es un buen equipo, a pesar de estar ahí abajo, y a por los 3 puntos. Yo siempre he dicho, estos partidos son los más complicados, porque contra la Leonesa, contra Salamanca, Calahorra, que son equipos muy, muy potentes, es fácil motivarse, pero ahora que te viene el colista parece que le tienes que ganar fácil, y no es así, porque el que se juega por abajo se juega siempre mucho más que el de arriba, y la verdad que el domingo a las 12 no podemos salir a verlas venir, porque como el Tondorano empieza a hacer su juego, te mete un gol, y luego va a ser mucho, muy complicado. Así que nosotros a lo nuestro, hay que seguir con la dinámica que seguimos, empezando los partidos como los empezamos, estamos empezando muy fuerte, y ojalá podamos ganar y brindarle una victoria más a la afición. Es el mejor día, ¿no? Domingo a las 12, ganas, rabas, vermú, ¿qué más quieres? Vamos, argentino, 11 metros o 11 preguntas. La pizza, ¿con piña o sin piña? Sin piña. ¿Playa o montaña? Playa. La tortilla, ¿con o sin cebolla? Sin cebolla. ¿Prefieres ganar por goleada o en el descuento? En el descuento. ¿Por qué? Sí, sabe mucho mejor. ¿Pelé o Maradona? Maradona. ¿Para una cena o una noche vieja, corbata o pajarita? Corbata. ¿Te lees el libro o te ves la peli? Me veo la peli. ¿iPhone o Android? Ahora tengo Android. ¿Instagram o Twitter? Instagram. ¿Balón nuevo o usado? Nuevo. La última, ¿blanco o negro? Los dos. Esto ha sido todo en BCF Zone. Gracias por estar ahí al otro lado y hasta la semana que viene. Adiós.